Netflix me invitó a la alfombra roja de la película más importante que van a estrenar en el 2021 y de hecho también de la película que ha tenido mayor presupuesto. Simplemente a cada actor le pagaron 20 millones de dólares. Y pues bueno, mis amigos de Netflix me invitaron a la premier mundial para poder realizarle una pregunta a Ryan Reynolds, este famoso actor que todos hemos visto y amado a lo largo de los últimos años con La Propuesta, esa película de comedia romántica, o con Deadpool, que es donde muchos más jóvenes lo amamos aún más de lo que ya lo queríamos. Y pues bueno, en este vlog te explicaré todo el proceso que se llevó a cabo, porque no fui la única persona que fue invitada. Fuimos invitados de muchas partes del mundo. Tuve compañeros de Indonesia, de India, de Irlanda, de algunos estados de Estados Unidos, de Brasil, de Argentina, y yo fui el representante de México. Pues bueno, vamos a empezar con el vlog desde el día 1 en el que me llegó la confirmación hasta el día de hoy, hace unos escasos minutos que terminó la alfombra roja de la película. Pues empecemos, y a lo largo de este video les voy a mostrar varios clips de cómo es el detrás de cámaras de esta alfombra roja tan interesante. Welcome to live from the Red Notice premiere, the most anticipated film of 2021. Hola, bienvenidos a Plano Cinema. Los que conocen y siguen este canal desde hace tiempo saben que no tendemos a hacer este tipo de vlogs en el canal, pero esta es una ocasión especial porque nuestros amigos de Netflix nos invitaron a realizarle una pregunta en la premier mundial que se transmitirá a nivel internacional en todo el mundo a uno de los actores de Alerta Roja, Red Notice. Tendrá a tres actores de lujo: a Dwayne Johnson La Roca, que interpretará a Black Adam en la siguiente película de DC. También está Gal Gadot, que todo el mundo conocemos y amamos porque interpreta a la Mujer Maravilla. Y también Ryan Reynolds, que todos conocemos y también amamos por Deadpool. Bueno, pues me va a tocar hacer una pregunta a uno de estos actores. Me acaba de llegar el correo de confirmación y estoy muy emocionado, así que decidí hacer un vlog contando toda la experiencia y todo lo que estamos a punto de vivir. Bueno, me acaba de llegar un correo donde me informan aún más de cómo va a estar la situación en la premier. Yo fui el seleccionado y voy a representar a México en la premier mundial y tendré derecho a hacer la pregunta que yo envié, que se las voy a mencionar de una vez. Según recuerdo, la verdad no me acuerdo exactamente cuál envié, pero fue algo así como: en la película interpretas a uno de los ladrones más importantes del mundo. Para construir a tu personaje, ¿contactaste, hablaste o entrevistaste a algún ladrón? Y pues bueno, el día de prueba va a ser el día de mañana, donde me conectaré por Zoom y pues ahí veremos qué trance y ver qué nos dicen toda la banda de Netflix. Así que nos vemos mañana. Bueno, pues se me fue grabar el inicio, pero logré tomar algunas capturas de pantalla y algunos videos de lo que se habló en la videollamada, pero les haré un pequeño resumen. Primero nos preguntaron bien cómo pronunciar nuestros nombres, porque éramos de varias partes del mundo. Había desde Reino Unido, Brasil, yo era México, y la verdad desconozco de qué otros países había personas, pero estuvo muy muy interesante. Mientras esperábamos a probar nuestro audio y otras cosas así por el estilo para el evento que va a ser, el gran evento que va a ser el día de mañana, estuvimos un rato viendo cómo era el proceso de producción. Pudimos ver un poco antes que el resto del mundo, bueno, pues nadie lo ha visto, de hecho mañana lo van a poder ver todos, la alfombra roja, y también practicamos un poco las preguntas que realizaríamos. Aunque es importante mencionar, hay probabilidades de que tal vez no me dé tiempo de hacer mi pregunta o que a otros individuos de los seleccionados no les dé tiempo, así que pues esperemos que a mí sí, si no este vlog no valdrá nada. La verdad estoy muy emocionado por el día de mañana. Mañana sí va a haber una cobertura más completa porque volveremos a ensayar el evento y después ya lo podremos hacer todo junto con los actores, y espero que me toque preguntar. Y también algo muy importante es que me dijeron por fin a quién le voy a hacer la pregunta, y me va a tocar hacérsela a Ryan Reynolds, uno de los protagonistas de la cinta, que la verdad se ve muy interesante. Bueno, a lo largo de mi explicación han estado viendo clips de lo que logré grabar de toda la preparación y el ensayo que hicimos el día de hoy, así que estoy muy emocionado por mañana. Y pues ya, estoy listo para hacerle mi pregunta a Ryan Reynolds desde México para todo el mundo. I have Ania from the UK. Ania, what's your question for Ryan? Hi. Good to speak to you. You're amazing at improv, and my question is, how much room does everyone have to play with the script, with improvising? Well, it's Anita. Is that what your name is? Hi. And so my question is, if you could turn your own house around, what would you steal?
And who would you steal it with? Well, if I could plan my own heist, what would I steal and who would I steal it with? Did someone take a photo of that? I just hugged Ryan Reynolds. Thank no you for one's having gonna me. Believe this. Appreciate it. Thank you very much. Thank you guys. Have a good night. Bueno, pues creo que cortaron mi pregunta, lo cual me pone medio triste, pero seguimos aquí en la premiere y me mencionaron que si hay algún problema con otras de las preguntas, yo podría entrar a preguntarle a otro de los actores. Se supone que me tocaba a Ryan Reynolds, pero solo recibió dos preguntas por medio de Zoom para los que nos tocaba hacerlo desde el extranjero. Está mencionando que le encantaría hacer una película con Gal Gadot como Wonder Woman, Ryan Reynolds como Deadpool y él como Black Adam, fusionando Disney y Marvel, lo cual son grandes declaraciones, y dice que está haciendo historias con este comentario. Y pues bueno, como se dieron cuenta, sucedió lo que no quería que sucediera. No pude realizar la pregunta que le quería hacer a Ryan Reynolds. Yo era la tercera persona que iba a realizarla. Y pues mi amiga de, según recuerdo, era Brasil y Irlanda pudieron realizar la pregunta y cortaron justo cuando me tocaba a mí. Pero así es la vida. Eso sucede cuando son grandes alfombras rojas en vivo. Y pues me quedé con las ganas, pero marquen mis palabras. Esa misma pregunta se la voy a hacer a Ryan Reynolds en otra entrevista que tendré en un futuro. Y esto es para Eric del Futuro. Échale ganitas. Pues bueno, aquí en la parte de atrás estás viendo los clips de todo lo que se vivió en la alfombra roja. Y la verdad estuvo muy interesante, muy buenos datos curiosos. Y ya que estamos por aquí te quiero invitar, porque el mero día que se estrena, que es la semana que viene, el viernes, si no mal recuerdo, el 15 de noviembre, según 16, voy a ponerte la fecha aquí en imagen. Vamos a subir un video con 12 curiosidades de la cinta que no te vas a poder perder porque está buenísima. Y aparte, esta experiencia y estas entrevistas que tuvimos acceso nos dan mucha mayor información para poderte hacer un video fantástico. Así que te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Y pues bueno, por ese desgraciado me quedo con las ganas de preguntarle esto a Ryan Reynolds, pero la verdad fue una gran experiencia. También no voy a parar de agradecerle a Netflix por esta oportunidad. Y pues bueno, creo que ya es todo por el video de hoy. Ya lo dije, pero no olvides suscribirte, seguirnos en nuestras redes sociales, porque tenemos coberturas especiales por cada evento grande que hay, como esta alfombra roja, como la alfombra roja de Eternals, que hicimos una gran cobertura. Todos los grandes blockbusters los manejamos en Plano Cinema, en especial en nuestra cuenta de Twitter, donde subimos literalmente cualquier noticia relevante para el mundo del cine, la televisión y el entretenimiento. Muchas gracias por ver este video. Ya sabes cómo se hace una alfombra roja de Netflix en plena pandemia. Y pues nos vemos en el siguiente video. Esto de bloguear no es lo mío porque ya me tiembla la mano, es bien cansado. No sé cómo lo hace la gente, neta, se necesita un brazote. Dios santo. Y pues me quedé con las ganas, pero marquen mis palabras. Esa misma pregunta se la voy a hacer a Ryan Reynolds en otra entrevista que tendré en un futuro. Y esto es para Eric del Futuro. Échale ganitas.